Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito por medio de una estrella a los pueblos gentiles, conceda a los que ya te conocemos por la fe poder gozar un día cara a cara de la hermosura infinita de tu gloria. Y los mandó a Belén diciéndole: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Se gloria en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloria delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada, en la congregación plena de los santos recibirá alabanzas de la mayordumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El creador del universo me ordenó, el creador estableció mi morada, habita en Jacob, sea Israel de tu heredad. Desde principios, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me establecí en la ciudad escogida. Me hizo descansar en Jerusalén, residí mi poder, eché raíces entre un pueblo glorioso en la porción del Señor, en su heredad, y residió en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. La palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, se sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra de Dios. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así y le dio a conocer sus mandatos. Lectura de la carta de los apóstoles, San Pablo de los Efesios, 1:3, 6, del 15 al 18. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes, espirituales y celestiales. Él nos eligió en persona de Cristo antes de crear al mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, el ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he ido a hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor a todos los santos, no ceso de Él, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Este día 6 de enero para todos tiene algo muy especial. Antiguamente, cuando no había el PlayStation o estos juegos ahora, ¿cómo es? ¿Cómo que se llaman estos juegos nuevos? ¿Sabe algún muchacho cómo se llaman los juegos nuevos? El Wii. Wi-Fi, ¿no es la cosa? Yo como de inglés sé mucho. El Wi-Fi creo que es así. No, Wi-Fi es otra cosa. Pero bueno, antes, no sé, los que son deportistas un poco más de experiencia, uno esperaba, cuando se levantaba en la mañana el día de hoy, esperaba un regalo. Y entonces uno veía debajo de la cama a ver si el rey había pasado y había dejado algo. Y por eso que hoy es muy especial, porque todos habrán recibido un regalo.
y a uno le decían, bueno, si en Navidad, si el niño Jesús no te trajo algo, reyes, los reyes pasan y te traen, aunque sea el lazo de regalo te lo traen. Pero hoy por hoy son otros los regalos. Y por eso quiero compartir con ustedes, y les voy a hablar en un término a ustedes, queridos deportistas, en lo que hoy es este acontecimiento. Cuando uno va a los Juegos de los Leones, de Magallanes, de Bravo, del Zulia, de Caribe, de Tiburones, de los Petroleros de Punta de Mata, van entonces y hacen ese gesto muy maravilloso. Este es un lugar sagrado. Para todo deportista, una cancha, un estadio, es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado porque es el lugar donde usted le ha permitido y le ha pedido a Dios que le dé la fuerza, que le dé la gracia, que le dé incluso la voluntad para poder expresar lo que usted ha querido o querrá hacer en este lugar. Por lo tanto, los estadios, las canchas, los lugares de deporte no deben entonces ocuparse de otras cosas que no sean de lo que realmente imprime la vida, que es el deporte. Venía conversando en la vía con el presidente de la parte deportiva. Se han hecho varios lugares, se han consolidado varios espacios. Nos faltan muchísimos espacios para poder entonces llegar a que toda Punta de Mata, desde Tejero hasta aquí, los lugares, calles, canchas, sectores estén consagrados al deporte. Y eso, cuando usted hace ese gesto, allí en ese lugar va implícito muchísimas cosas. Una, orar. A nosotros los deportistas nos falta algo que es importante en la vida. Estos reyes, el que hoy se celebre el Día de Reyes, porque saben, estamos en Ron Robin, ¿verdad? Ya estamos en la parte final. Y para... hubo una circunstancia en Venezuela que se adelantaron todos los partidos. Y el día de ayer, no voy a hacer aquí la propaganda del equipo que ganó hace ya 45 años. El equipo de ayer, si el día de ayer, ganó ese equipo. Y entonces, en la Divina Pastora, en la iglesia, la Divina Pastora, todos los deportistas que estuvieron allí, todos los beisbolistas que estuvieron en el estadio universitario, hicieron una caminata hasta la iglesia, la Divina Pastora. Y es donde se comienza a hacer la misa del deporte, como un gesto de todos los deportistas de haberles dado gracias, por darle gracias a Dios por el triunfo que hemos tenido. Yo estoy aquí con ustedes, tengo 2 años ya con ustedes, este año será el tercero. Hasta ahorita, con todo respeto, esto que voy a decir, con todo respeto, hasta ahorita, yo no he visto a un deportista que vaya ya a la sede parroquial, a la iglesia parroquial, y me diga, padre, yo quiero darle gracias a Dios porque obtuve este trofeo, estuve esta medalla, estuve este título. Con todo respeto le digo, hasta ahorita ninguno se ha acercado. Cuando uno va a los pueblos, Musipán, que tengo aquí a una amiga de Musipán, cuando uno va a Mangotín, cuando uno va a Virgen del Carmen, ahí a Potrero, o va allí a Ezequiel Zamora, o va a Tarragona, o va a Urica, ya en el Samán de Urica, uno siempre se consigue una medalla deportiva.
Porque el deportista ha ido y ha dado gracias ¿a quién? Al único que le da la fuerza necesaria para eso. Pero eso implica mucho también, ¿saben, queridos muchachos? Los papás. Los papás, cuando van inculcando el saber, cuando van inculcando el amor, cuando van inculcando la gratitud, pongo entonces de última frase, la última palabra, la gratitud. Uno entonces es agradecido. Y es agradecido con aquel que le ha dado la oportunidad de estar allí, la fuerza de estar allí. Por eso, una de las circunstancias que nos falta a nosotros los deportistas de Punta de Mata es ser agradecido de Dios. E incluso con aquellos campeonatos que se hacen en honor a la Virgen del Valle, en honor a los santos que tenemos, pues la gratitud de nosotros hacia Dios. Y eso tiene que ser inculcado por los papás. La gratitud con aquellos que se esfuerzan porque ustedes tengan hoy la medalla, tengan ese reconocimiento como deportista. En tercer lugar, queridos y queridas, Punta de Mata, cuando uno habla de Punta de Mata, yo le voy a dar una recomendación, una sugerencia humilde a ustedes. Yo he estado en un lugar que se llama La Victoria, donde el 12 de febrero se celebró esa gran experiencia allí en Maracay. Y me preguntaron, mire señor, mire padre, ¿usted dónde es? Yo le dije, del pueblo más feliz y alegre del estado Monar. Inmediatamente me dijo, ah, ese es el municipio tal. Le dije, no, ese no es el municipio, es Punta de Mata. Donde uno va, donde he ido, como embajador a los lugares, y he tenido que presentarme, y me han tenido que presentar como embajador de esta comunidad, porque cada uno de ustedes son embajadores de esta comunidad. Un embajador no es el que está allá en la ONU, no, eso no es nada más el embajador. Cada uno de ustedes son embajadores de su comunidad. Cada uno de ustedes son representantes de esta comunidad. Y cuando voy como esa parte de embajador, de representante de la comunidad, me preguntan, ¿de dónde es usted? Del pueblo más alegre del estado Monar. Y ese es Punta de Mata. Pero cuando usted sale de Punta de Mata, a usted le da pena decir que es de Punta de Mata. La mayoría de la gente le da pena decir que es de Punta de Mata. Es más, no le gusta decir que es de Punta de Mata. Porque ¿cuál es la referencia que tiene la gente de Punta de Mata? La gente de afuera. ¿Cuál es la referencia que tiene? El concepto que tiene la gente de afuera de Punta de Mata. Que aquí no queda gente. A la gente de allá afuera dice que aquí no queda gente. No, que aquí todos los días hay un atraco, un asesinato. Eso lo sabemos nosotros. Y no nada más. Que ocurra aquí en Punta de Mata, eso no es nada más que ocurre. Ocurre en todo el mundo. Hoy en día ocurre en todo el mundo. Pero que sea un pueblo alegre, próspero. Eso es lo que tenemos nosotros que decir. Por eso que los reyes, cuando llegan a donde Jesús, se arrodillan y van entonces presentándose cada uno del lugar de donde son, lo que hace, la experiencia. El de Asia no le va a decir, mira, si tú supieras lo que yo tuve que caminar para venir acá. Y entonces ya cuando uno está de compra, porque en Asia eso pasaba, cuando uno está allí en el lugar lo atraca, imagínense qué experiencia se va a llevar el niño Jesús. Si el niño Jesús va a decir, yo no voy, ni loco voy para allá. Pero ¿qué hacían los reyes? Se presentaban. ¿Qué le invito a usted cuando usted salga de aquí de su municipio y le pregunte, ¿de dónde usted es? De Punta de Mata. ¿De dónde viene? De Punta de Mata. Y expresar nuestra experiencia, nuestra alegría, porque esta es una comunidad donde todos los días no hay algo malo, ¿o sí?
todos los días hay algo malo. Todos los días ocurre algo malo. Oye, creemos entonces, si eso creemos, pues entonces tendríamos que pedirle a Dios otra cosa. Aquí todos los días ocurre algo bueno. ¿Esto que están haciendo ustedes hoy qué es? ¿Algo malo o algo bueno? ¿Algo malo o algo bueno? Algo bueno. Y esto tiene que ser resaltado hoy. Y tiene que ser resaltado todos los días. Por eso que los reyes nos resaltan lo hermosa la experiencia que es caminar. De allí que le invito entonces a que esta experiencia de los Reyes Magos, de celebrar la misa aquí en su lugar, que me habían pedido en el 15 de diciembre hacerlo en la iglesia, le dije, yo no, vamos a hacerlo aquí en el estadio, para que usted también sepa que este es un lugar consagrado para usted, y que en estos lugares, en las canchas deportivas donde usted va, no debe consumirse la droga. No debe. Usted no debe permitir, usted como deportista, no debe permitir que alguien venga y ensucie su lugar sagrado. Usted no lo puede permitir. Usted no puede permitir que en las canchas deportivas, en los lugares deportivos, roben. Y aunque usted como deportista también robe, eso no podemos permitir. Que en las canchas deportivas, esto es algo que va a ser algo así como silencio. Y usted va a poner la cara feísima, yo sé que la va a poner. Que usted, que en las canchas, en los estadios, se vendan cerveza. Yo no sé cuándo nuestra parte deportiva va a asumir que eso es la tremenda droga que metemos a los estadios. Pero padre, eso es lo que vende, eso es lo que hay. Usted va a otro sitio y eso no es así. Por eso, que este espacio que usted consagra a Dios tiene que ser solamente para eso. Para ese espacio de recreación, de formación y de ayudarnos cada día a ser mejor. Por eso nos ponemos de pie para entonces elevar nuestras oraciones a Dios, para que toda nuestra comunidad podamos entonces realizar la experiencia que Él quiere. Oración de la fiel, para que haya cada vez más hombres y mujeres alrededor del mundo que sepa que son hijos de Dios, de un Dios que les ama tiernamente como aman a un padre, a una madre. Roguemos al Señor. Para que aunque seamos diferentes de tantas maneras, lleguemos a aceptarnos, apreciarnos, amarnos unos a los otros así juntos como hermanos. Roguemos al Señor. Para que Dios nos cree de nuevo cada día a imagen de su Hijo y nos ayude a crecer cada vez más a semejanza de Jesús. Roguemos al Señor. Iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, pues nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos como comunidad, tómense de las manos y vamos a orar por Punta de Mata, por nuestros sectores, y decimos todos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que puedan comulgar pueden acercarse, que hayan asistido a misa, estén recientemente confesados. Si no, usted se sienta y prontamente resuelva ese rollo que tiene. En nombre de la iglesia que represento, agradecido de ustedes de confiar en estos entrenadores, en estas personas a sus hijos. Pero necesitamos algo que es importante, que los deportistas estudien, sean los mejores en el liceo, en la escuela. Y ustedes deportistas, cuando uno es deportista y gana una medalla de oro, ¿verdad? Usted tiene que ganar una medalla de oro, ¿sí o no? Entonces, cuando uno gana una medalla de oro, es porque es excelente estudiante y excelente hijo en casa, excelente vecino. Porque usted puede tener la mejor medalla, pero es el peor en todo, en el trato, en la convivencia. Y necesitamos el Punta de Mata, eso, de que estos muchachos alcancen el éxito. Y ustedes, entrenadores, ¿verdad?, y distintos dueños de los clubes, sé que es importante tener la presea, tener medalla, trofeo, pero el mejor trofeo es que esos muchachos sean excelentes ciudadanos.